Hola amigos, acá César. Estoy solo, la verdad. Espero que mis compañeros no se ofendan cuando escuchen esto. Nico, gringo, los quiero un montón, pero realmente necesitaba venir unos días solo. Me costó mucho acostumbrarme a estar con ustedes, sinceramente, no porque no disfrute de su compañía, sino porque a veces uno se vuelve medio ermitaño viviendo acá solo al monte y hace las cosas a su manera y cuesta acostumbrarse a trabajar a veces en equipo. Me acostumbré, lo disfruto, pero realmente necesitaba venir solo para volverme a probar a mí mismo. Así que nada, mi misión en 4 días es establecer un campamento completo para 3 personas, o sea que voy a hacer un sector de cocina, un banco donde sentarnos y poder comer cerca del fuego, posiblemente una ducha y un baño. Así que nada, me van a ver trabajar. En el medio tengo que autosostenerme a mí mismo porque casi no tengo proteínas. Tengo solamente un salame y un chorizo colorado para 6 días porque me quedo desde hoy hasta el domingo. Y nada, así que así empieza este viaje. Bueno, voy a darles una vista rápida de lo que es parte del campamento. Ahí tenemos unas cosas que dejamos la otra vez con el gringo, que es el mazo que hizo él, y una tabla que encontramos que la destinamos para comer, que las colgamos del árbol. Ese brote, esa rama, va a ser un futuro mojarrero. Si avanzamos por acá, tengo mi filtro hecho en casa, que anda bastante bien. Filtrando agua ya, es lento, pero después van a ver la diferencia. Miren lo que es el agua que tiene adentro, después van a ver el agua que tiene afuera, que va filtrando. Acá tengo colgado el equipo, la hamaca. Esto que ven acá, toda esa cantidad de leña seca y todo eso que está ahí, era un hacedor de viudas. Acá, no sé si ven, se llega a notar bien ahí, se aprecia bien el corte. Lo que hice fue atar mi sierra plegable a una rama larga. Corté parte hasta donde pude. Después le crucé una soga y tiré un poco hasta que se quebró del todo y bajó el hacedor de viudas. Así que calculo que con eso tenemos, miren las dimensiones de ese tronco, ¿no? Como para que se les caiga arriba de la cabeza cuando están durmiendo. Con eso tenemos suficiente leña para todo el finde. Intento o proyecto de banco, por lo menos para apoyarme yo y sentarme mientras como, va a andar bien. Y acá el sector de cocina. Lo que hice fue este tipo de agujero o pozo, se le llama keyhole o agujero de cerradura. La función que tiene es que uno puede hacer el fuego ahí, empuja brasas hacia ese sector y ahí, en esta parte, voy a poner la mano así se aprecia bien la dimensión, yo acá puedo apoyar mi marmita o bien una olla que dejamos acá escondida con los chicos porque lo transformamos en una especie de lugar de escapada tipo prepper, como dicen, con algunas cápsulas. Ahí tengo la leña, leña más fina, porque en un rato ya voy a cocinar, porque la verdad estoy muerto de hambre. Creo que avancé bastante, recién es el mediodía, así que por suerte va todo bien encaminado. De lo que es el proyecto de acogida o digamos de campamento, me falta simplemente hacer el baño y la ducha, que eso calculo que lo voy a hacer mañana, porque ahora voy a comer, voy a descansar un rato y después me voy a dedicar a pescar porque no quiero comerme las pocas raciones de proteína que tengo. Bueno, acá en mi super equipo de cocina, que es un jarro que me encontré tirado en la calle, la tapa de una cafetera que me encontré tirado en la calle y un pedazo de alambre. Tengo equipo militar, pero a veces está bueno mostrar que no necesitan un equipo militar y que pueden usar también cosas improvisadas. No sé si esto me va a durar lo mismo que mi marmita de infantería de marina o el jarro de la marmita de infantería de marina que tengo en la mochila, pero es una opción. Lo que le quería mostrar, acá no hay mucha ciencia, ¿eh? Hay arroz y
un tercio de chorizo colorado cortado en pedazos. Pero lo que les quería mostrar es algo que el otro día había visto en el supermercado. Se me ocurrió que era una muy buena idea. Lo estuvimos probando en casa con el gringo y anda muy bien. Es esta sopa familiar de Knorr. No sé si ahí se aprecia bien. Se supone que rinde, exactamente, no les quiero mentir, ...1.25 litros de agua. O sea que les rinde más o menos un litro de sopa. Tiene espinaca, puerro, cebolla, papa, zapallo y zanahoria. Lo que estuvimos viendo con el gringo, por más que hay que tener cuidado cuando uno usa esto de no ponerle sal porque es alto en sodio, es una cucharada de esto. Voy a sacarlo un poquito porque la cuchara de la marmita de infantería de marina es gigante. Lo ponen, lo mezclan, lo dejan hidratarse un poco. Acuérdense que el arroz prácticamente no hace falta colarlo si uno toma la precaución de poner tres partes de agua y una parte de arroz. Lo hacen estilo risotto, que es lo que planeo hacer yo. No tiene agregado de sal, obvio está, porque esto ya tiene sal. Ahora lo único que tengo que hacer es cerrar esto, porque como toda cosa deshidratada chupa humedad lo pavo, y acá en la isla la humedad sobra. Voy a prender el fuego porque me están corriendo los tábanos y los mosquitos. Ya no puedo atrasar más el tema de prender el fuego. Y quiero que vean algo, pero ahora cuando lo termine de cocinar les voy a mostrar cómo queda. La verdad que es una bomba cómo queda. Dura 6 meses esto, según el vencimiento de fábrica. Y la verdad que queda muy rico. Me pareció una muy buena opción para cuando uno arma raciones y no tener que andar comprando raciones militares o sabor de reyes, esas cosas que son carísimas y no tienen versatilidad. Porque esto lo puedo usar para caldo, lo puedo usar para condimentar una comida, lo puedo usar para un montón de cosas. Y la verdad que no es caro, 55 pesos el sobre. O sea que le sale 5,50 cada porción para una comida, porque lo medimos con el gringo y rinde 5 porciones. Así que nada, ahora voy a prender el fuego y me voy a poner a cocinar. Y de paso voy a hacer un poquito de humo, porque ya les dije, los tábanos me están comiendo vivo. Para prender este fuego voy a usar uno de los iniciadores de la fórmula nueva. Los bauticé Molotov. La verdad que cuando uno los prende, el acelerante que tiene, que ya está prácticamente sólido, empieza a derretirse y se expande sobre la leña y la prende fuego. Con lo cual no solamente tienen el poder calórico que va subiendo, sino el que se va expandiendo sobre la leña que le ponen abajo. Por eso es muy importante, y es algo que recalco siempre, que cuando uno construye su fuego, es muy, muy importante que hagan una base de leña. Más acá en el delta, porque esto está todo mojado. Así que nada, vamos, ¿eh? Voy a dejar abierto este sector y ahora les voy a hacer un acercamiento para que vean cómo quema este bebé. Es impresionante.
sé si va a hacer falta un acercamiento, ¿no? Para que me crean que esto prenda fuego, que prende fuego bien. Miren el infierno que es ahí abajo. Ven como el acelerante, y miren que el iniciador todavía sigue ahí ardiendo, ¿eh? Pero ven como el acelerante se esparció y la leña que está abajo está en llamas. Incluso según la regla, que cuando se supone que cuando la leña supera, la llama supera la leña, se supone que uno tiene que agregarle más. Miren lo que es esto. Impresionante. Bueno, llegó el momento de la verdad, ¿no? Mentira, ya lo estuve probando. Miren lo que es esto. Miren la pinta que tiene esto. Miren lo que es. Yo voy a almorzar ahora, tranqui. Voy a descansar un rato mientras preparo mis equipos de pesca. La verdad que todavía no busqué carnada, sinceramente. Tengo el pellejo del chorizo colorado y encontré, mientras estaba dando vueltas para acá, encontré un par de caracoles manzana chiquitos que, bueno, pueden servir para algo de carnada, para bagres andan bien. Así que nada, en un rato preparo los equipos de pesca, buscaré un par de lombrices si es que tengo suerte y después a pescar, porque la noche, si no, se me va a hacer larga y con mucha hambre. Yo no sé si es que estoy muerto de hambre o esto está demasiado bueno, pero no les puedo explicar lo rico que está. Yo a veces, muchas veces lo digo, pero no me acuerdo de haberlo dicho así delante de la cámara, pero si algo me enseñó venir a hacer estos viajes, ponerme a prueba a mí mismo, pasar hambre, pasar sed, estas comidas, el valor que tienen las cosas que tenemos a diario y no apreciamos. Una comida caliente, un lugar donde sentarnos, una cama cómoda donde dormir. Así no sea el colchón más caro del mundo, ni siquiera un colchón nuevo, un colchón de resorte, capaz que es un colchón de esos baratos de espuma inyectada, pero tenés un lugar donde dormir, abrís una canilla y sale agua limpia. A veces no valoramos las cosas que consideramos normales, pero son esenciales para nuestra vida. Y cuando venimos acá, nos damos cuenta de lo difícil que es y lo importante que es. Así que nada, como reflexión o mensaje, valoren más lo que tenemos a diario, porque no es algo que todo el mundo lo disfruta. Más tarde seguimos. Bueno, el menú de hoy para la cena, bastante pobre, pues saqué solamente dos bagres, dos porteñitos, bastante grandes para ser porteñitos, pero bueno, como ven, en el tamaño de la marmita de infantería no es tan grande. Ahí los estoy fritando el primero, y ahí estoy haciendo un arroz de vuelta. Se me antojó arroz de vuelta, pero esta vez le puse una mezcla de especias que tenía en mi bolsa de rancho. Ahora, cuando termino, les muestro el plato terminado. Ese ruidito es lo más. Bueno, no es mucho la cena, pero es la cena. No me voy a filmar comiendo porque realmente no tengo posibilidad. O sea, está en medio del monte, está todo oscuro. Qué sé yo. Por lo menos pueden ver la cena. Ahí está el arrocito con cebolla deshidratada, jengibre y provenzal, y los filet. Mentiría si digo que es todo porque ya me comí medio, pero bueno, tenía hambre, no los iba a esperar. Bueno, como no da para grabarme,
Les muestro mi, antes de irme a dormir, ¿no? Mi café con un mosquito. Y me voy a comer de postre una de estas. Se llaman muecas. Son un golazo, chicos. Son un golazo. Estas es de cacao y no es. Son una bomba. Y son muy buenas. Yo mañana voy a guardar el papelito. Mañana les voy a pasar la tabla nutricional. Son excelentes. Bueno, se terminó el primer día. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo. Y nada, nos quedan unos cuantos días más para que vean.